Creo que todavía falta oportunidades para las artistas y para las profesionales de la música en todos los territorios, porque esto, por ejemplo, en Panamá nosotros no tenemos mujeres productoras y eso para mí es preocupante. No tenemos unas técnicas en producción, en ingeniería de sonido, por ejemplo. Todo eso es manejado literalmente por hombres. Entonces, no significa que no exista el interés. A lo mejor sí hay alguna chica que lo está haciendo, pero no tiene la oportunidad y el espacio y la visibilidad para poder entrar dentro de la industria. También es una industria bastante cerrada.